Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream. Vamos a jugar hoy el Drazis. Este fin de semana jugué 3 torneos porque me llegaron los laberintos y las cartas que faltan para jugar esta baraja. Así que decidí jugar el viernes la RG el Drazis y luego una lista que salió el sábado que era pues Splash a un par de counters de banquillo. El Consume to Memory, que ya sabemos que es una carta increíble. Y jugué el RCQ de Metrópolis el domingo y el torneo acá por la tarde. El RCQ pues iba bien, con bastante posibilidad de hacer top 8, pero al final concedí a Javi porque ya tengo la plaza y lamentablemente perdió la final, pero muy bien por él. Buenas, Van. Así que vamos a jugar aquí Temor el Drazi. Es un mazo... La pregunta que más me hacen cuando me veo jugar esta baraja o cuando hablo de esto es ¿por qué esta y por qué no la Through the Breach? Si, por ejemplo, en la tier list hemos puesto la Through the Breach por encima en... Aquí tengo la tier list. En principio, la Through the Breach la hemos puesto como tier 1, mientras que los otros mazos del Drazi, que estarían pues por aquí, es tier 2. Vale. La Through the Breach le pasa mucho lo que le ocurre a la... Lleva muchas cartas muy malas, lleva solo 4 enables. Al final, para que un mazo funcione en general en el Modern y en el Magic, tienes que llevar... Del tu combo de 2 cartas, tienes que llevar 8 copias. Por ejemplo, en Legacy podemos ver Show and Tell, 4 Show and Tell, 4 Sneak Attack, 4 Enracool, 4 Griselbrand, por ejemplo. El Amulet Titan de Modern, 4 amuletos, 4 sagas, que son amuletos, y luego 4 titanes, 4 pactos, que son pues 8. Todo eso es importante. Entonces, ¿qué pasa con la Through the Breach? Que también la puedo jugar porque la tengo ahí, tengo las cartas. El gran problema es que no es tan estable como eso. Hay veces que no te robas el Through the Breach, igual que no te robas el Gorgeous Vengeance, y tu mazo está lleno de basura de me robo otro Enracool de 15, me robo otro Enracool de 15, me robo otro Ulamog de 10, etcétera, etcétera, etcétera. A cambio, este mazo siempre va a ser un 7 o un 7,5, mientras que la Through the Breach, si tiene suerte, va a ser un 9, y si tiene más suerte, va a ser un 5. Entonces, por eso me gusta más jugar esta, porque siempre juega Magic. El típico concepto de soy un player, siempre juego la partida porque he hecho Zoxyce, Tarmogoyf, Liliana, Fatal Push. Porque he jugado aunque no tuviese oportunidad de nunca de ganar porque me ponen de jugar a... Pues bueno, esa es mi pensamiento. Buenas, Van. No es la misma lista que jugué en este fin de semana. He metido esta carta, que es quizá lo que más choca, que es cuando castas esta carta ganas una vida por cada permanente incoloro que controles. Todos tus permanentes son incoloros porque las tierras son incoloras. He tenido bastantes problemas a la hora de irme a morir con mi anillo. No tienes forma de ganar vida. He tenido que hacer muchas veces Wallbreaker al anillo. Y otra cosa que juego un poco rara es que no llevo la Kessig. Me ha parecido bastante mala. Llevo un Santuario Duguin, que me ha parecido muy, muy bueno. Que mientras, por ejemplo, el Kozilek Return solo se juega cuando juegas un hechizo de criatura Eldrazi de coste 7 para jugar la habilidad del cementerio. El Sanctum of Ugin, por ejemplo, sí que se rompe cuando juegas un Alice Dust o juegas un Kozilek Command X igual a 5. Vale. Y luego pues los contra. Venga, vas a jugar la liga y ya está. Pues bueno, esta lista me ha gustado. Ayer, por ejemplo, jugué 2 Boseiju. Se quita una Boseiju para meter otra Fetchland porque la base maná es ligeramente avariciosa. Ayer, por ejemplo, por la tarde jugué 2 Pyroclast y por la mañana jugué en vez del 2 Pyroclast 2 Stone Brain. También jugó 2 Ojo Pechos de base y 2 de banquillo. Me gustan bastante. Hacen... No sé, me parece que al final es una amenaza. El hacer Ojo Pecho turno 2 es una jugada increíble y me gusta mucho. Y bueno, por lo demás, el otro día, por ejemplo, hice turno 3 en Rakul de 13. Para que veáis el poder de la baraja. Así que vamos. Jugamos la ronda 1 contra Isinova, que en principio juega el Dracitron, pero bueno, tampoco tiene que ser. No tiene pinta de ser el Dracitron esto. Vamos a jugar las Tomping e intentar encontrar con el esto, venga. Vale, piripipi, llanura básica y Ocelote o Guide of Souls. Aquí vamos a bajar la tierra roja para luego no hacernos daños en caso de bajar otras tierras con el Pyroclast. A ver, puedo coger el Lugin's Labyrinth o puedo coger el Alistast. Alistast, voy a coger... el Lugin's Labyrinth, que al final pues te da más maná y al siguiente turno pues puedo hacer chapa into talismán into Rumble, que está bien. El Alistast tampoco está mal. Pero con la mano que no rampea excesivamente por ahora, no estoy muy convencido. Vale, por ahora no puede volar. Uf, si me robo un Kozilek Return, increíble sería, la verdad. Lamentablemente no nos robamos un Kozilek Return. Vamos a meter aquí en Rakul. Vamos a meter la chapa. Y voy a hacer el Ramble. Breaker of Creation o el anillo.
que son 8. Nada, voy a coger anillo. Ya tengo criatura en el cementerio. Tengo 3 tipos en el cementerio. Y sí, con lo de contar el delirio del Herracul es un poco complejo. Entonces, este fin de semana en el torneo, directamente con las cartas iban al cementerio, me voy a estar separando como en dos. En dos capas, en la capa de el Enracul y en la capa de todo lo que ya tengo en el Enracul. Un ocelote, vale. Bueno, se me parece a pegar bastante este turno. Buenas, Kanfen, ¿qué tal? ¿Tiene tierra? No. Y ahora ya con 5 energías le va a dar volar a algo. Buena mano. Estoy dudando entre jugar una versión tipo esta o Tron más pura carne Enracul. A ver si qué tal va esta liga y si me ayuda a decidir. Bueno, yo creo que ya está. Muchas gracias por tu Prime. Muchas gracias, Kanfen. 21 meses, ¿eh? Toma tu Prime menor que 3. Menor que 3. Me encanta lo de menor que 3. Se gana vida, City Blessing, cosas. Vale. Y a 11. Vale. Un Devorer. Caverna a Eldrazi. Quizás si habríamos llegado a la Lildas 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser que sí. Vale. Voy a hacer. Vale. Robo con esto y le toco a mi amor. Vale. Cuando haga el segundo aniversario me pones un comando de Tongo. Sí. Si me escribe la frase, te pongo ya el comando de Tongo. Quizás con tanto Dimir esta versión con caverna sea mejor en el meta actual. Ah, yo creo que esta versión es la mejor versión. O sea, en general los mazos de control los he aplastado. Static Prison. Vale. Hacer Static. El anillo. Vale. 3 cartas en el cementerio. Ya te digo, a las Dimir les aplastas bastante. Si quieres, si esperas mucha Dimir. Por ejemplo, en vez de jugar el segundo World Breaker, puedes jugar el tercer Devorer. O quitar el Breaker of Creation este que le he metido hoy. No sé si es bueno o es malo, pero bueno. Da la vuelta al gato. Da la vuelta a la Honey. Me va a disparar el Drazi Sprawn. Este es un Yumei, ¿no? Any target. Podría sacrificar en respuesta y se tenía que haber hecho daño a sí mismo o daño a un gato. Pero vale, bueno. Poco a poco te vas haciendo con el canal. Muy bien. Vale. Tengo 3 tipos de carta en el cementerio y 6-7 manas. Estaría mal robarse una Lidas, ¿no? Venga, City Blessing. Esta partida nos han acabado tempeando. Estoy a 11. 7, 8, 9, 10. Nah. Muertos. Me hace falta Tron para aplastar al otro en maná. Bueno, mira, mi oponente tenía con 2 tierras, no la ha liado. Ha hecho una curva bastante buena de Gado Souls, Into Raptor, Into Ocelote. O sea, Into Ahani, Into Raptor, Into Ocelote. Bastante, bastante decente. La Boros es, la verdad es que es muy buena. A ver, no antes suele ganar. Pero bueno, ahora. Vale, los ojo pechos. Y el Wall Breaker. Y ya está. Entrar a matar y ya está. Maná de este color. El mazo. O sea, el maná de este mazo es un poco justito, pero bueno. El tema de los colores. ¿La tercera solo contra Storm? Principalmente sí. Aquí tengo 2 opciones. Puedo hacer Stirrings. Pero bueno, puedo hacer también el Cocilex y ya está. El Cocilex me mola. Voy a hacer estos Stirrings. La tercera también un poco a Boros. A mí no me gusta mucho contra Boros. Pero si te la quieres meter. Es que el problema es que si bajas, por ejemplo, Trinesfera turno 3, tu oponente baja un hechizo y es posible que ya haya hecho. Haya bajado toda la mano ya. Entonces, a mí no me gusta. Pero es lo típico siempre. Cada uno a su. O sea, entiendo que es la típica carta que si sale bien puede salir muy bien y ser increíble y ganar. Pero el. Si sale mal es una mierda. Voy a coger el Rakul. Este Rakul tiene pinta que va a llegar bastante rápido. Decido que no quiere atacar. Pues bueno. Scry. Nada, pues. Vamos a hacer esto. La verdad es que el Rumble este. Me gusta bastante. Me huele esto un poco a Luna. Me hubiese gustado romper la tierra, pero bueno, ha gastado un Bolt en esto. No pasa nada. Vamos a buscar el bosque. Que me permite. No me permite jugar el Rumble, pero sí. Pues el Stirrings. Aquí no le va a gustar un buen anillo. El otro día te pasó a ti la duda que te preguntaron del RAL. Ah, lo que me escribió Alberto. Sí, la pregunta era que si, por ejemplo, con Adam Pin en mesa juegas un Lightning y es tu segundo hechizo, si te descuenta el RAL al el mana de la Adam Pin. Y sí, sí que lo hace. Blood Moon. Jaja, soy listísimo. RAL no descuenta mana de la Adam Pin. Claro que sí, pero bueno. La Dumping le gana todo. No, creo que te estás equivocando con la Trinesfera. La Trinesfera le gana todo. La Dumping no le gana todo. Pero la Trinesfera no le gana todo. Hay una cosa a la que no gana la Trinesfera, que es al Delve. Por ejemplo, tú puedes jugar un 3 Urcruce pagando un mana azul y haciendo Delve 7 y solo
por un mana azul con la Trinesfera. No, el mana pirexiano no. No, el mana pirexiano no te descuenta. Delver se considera mana. Sí. Ah, que me ha hecho un Bone Cruiser, vale. Y al convoque. Al convoque. No estoy seguro. Pues seguramente no. Sí, con el convoque yo creo que si pagas más de 3, no debería. No se me ha dado porque no he jugado. Trinesfera y hechizos de Delver sí que he jugado bastantes. A ver, o sea, al final, con la dumping, lo que... O sea, tú cuando haces un hechizo es... Lo primero es anunciar el hechizo. Dices, quiero jugar esto. Luego se suman todos los costes, o sea, se hace la matemática de... Perdón. Primero se anuncia el hechizo. Luego se eligen los objetivos. Luego se paga el maná del hechizo después de determinar cuál es el coste sumando y restando todas las cosas que hagan más o hagan menos. Y ya ahí, pues, para adelante. Luego ya, pues, lo pagas. No recuerdo mal. Quizás me he equivocado, pero... Por ejemplo, puedes hacer Disenchant al Black Lotus pagando el maná del Disenchant con el propio Black Lotus. Porque tú anuncias que vas a jugar un Disenchant, luego dices objetivo, luego... Haces el coste y luego, o sea, luego determinas el coste y luego pagas el coste. O sea, para que os hagáis una idea de lo que puedes hacer. A Hany y cosas, vale. Bueno, el oponente está entre cadáver y muy cadáver, ¿no? Bajo esto. No. Voy a hacerle. Piroclass. Un ejemplo más claro es jugar con carta de afinidad de un pétalo de loto. Con el pétalo se cuenta para afinidad aunque lo sacrifique. Sí, pero es distinto, o sea. No estoy refiriéndome a eso, eso es lo de anunciar los hechizos, pero para algo un poco más extremo, el poderte romper el Black Lotus con el maná del Black Lotus es tocho, ¿eh? Bueno, pues ha concedido porque ha decidido que ya había suficiente Magic por hoy. Bueno, nos vamos a quedar con el mismo plan. El otro día jugando... Uf, qué mal, no tengo tierras. El otro día jugando pasó una cosa curiosa. Hay que quitar el Wallbreaker. Si no lo habéis visto en Twitter, tengo en Twitter una jugadilla súper guay. Donde estaba una vida, le hice en Rakul... A, bueno, a Esther, a mi oponente. Y con el Rakedul le hice Cocilex Command a ella para ordenarle el top de arriba, porque es el jugador objetivo, coge 3, la Cecilia, no sé qué. Y entonces le puse un Flage que tenía, se lo puse abajo y le dejé 2 mierdas arriba para que no me matase a la vuelta, porque luego robó una carta y luego el molde ha explotado. Si haces algo que el oponente tiene que decidir, pero le estás controlando... Oh, no explotes, por favor. Bueno, clásica partida donde tengo bastante mana. Oh, no. En el turno 1. Cocilex Command. Sí, me voy a quedar con el Cocilex. Tienes otro removal chulo. El oponente fechea. Y Elegant Parlor. El oponente se ha ido revelando el Giganta. Por ejemplo, el otro día en el torneo también me pasó que le hice en Rácula a mi oponente y de repente fecheo con su fetch. Y veo que tenía el Giganta revelado y unos Charmaus en el mazo. Justo mi oponente iba a conceder, llamamos al árbitro y tampoco pasó nada. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Guide of Souls, sí. Tienes energías. Verde. Ancient Stirrings. Tengo que coger el Drazi Temple. El anillo me mola, pero... Siempre el Drazi me mola un poco más. Y fácil que llegue al Sowin, te rompo una tierra. Yo no sé si vamos a jugar una o dos ligas. Ya veremos. A ver cómo avanzamos. Te cojo una energía. Vale, te cojo otra energía. Pues aquí, según me dijeron. Bueno, se te muere la gente. ¡Pah! Voy a hacer un volt al gato para. Que la gente se dé la vuelta. Me tenía que haber comido el daño. Y ya está. Pero vale, no sé, un poco raro todas esas jugadas de mi oponente, pero ok. Basically, two decks. Bueno, modern. Sometimes that happens, right? Le rompo una. Hice un edit y no me dan ni like. El problema es que si te doy like. Si te doy like a ese edit, va a peor, ¿no? Cocile que en su turno. No, 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 esto no te vale, ¿eh? Porque esto es solo cuando juegas un hechizo de criatura al Drazi. Esto no es un hechizo de criatura al Drazi. Se hace un gato. Vale, sí. Bueno, los spams. Ah, sí, da igual. Si es que. Si eso va a ocurrir ahora igualmente, ¿no? O sea, va a ocurrir lo mismo, ¿no? También quería, en parte, todas esas jugadas evitando un poco la Blood Moon para que no ocurran desgracias. Aquí... Sí, pero se voy a limpiar todo igualmente, ¿no? O sea, ¿qué no va a pasar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el bosque. Me refiero a que todo eso que dices va a ocurrir igualmente. Pero creo que el quitarle la tierra es más interesante en la partida, ¿no? No sé. 4... Me refiero a que... Me da igual. Es que en serio, JGR, quieto con ese play. Pero que da igual, en serio. Esa partida... Tú dan dos casos a los random del chat. A ver, está bien. Sí, eso. Pero que digo que
Que si lo jugaba puede ser un poco mejor, pero que tampoco es el fin del mundo. Mira, vamos a intentar Dark Fiden, que es jugar algún mazo de fantasía. Y descartar, Sir Hashi. Vamos a hacer una mano... No increíble, pero que promete cosas. En este caso, promete Enracules. Promete el fin. ¿Este Enracul cómo le llamáis? Porque Samuel dice que le llama Enracul, con H. Mano de caca. Esta mano está bien, ¿no? O sea, le pegas el cocile de segundo de 3 y... ¿no? Enracul de 13. Bueno, Enracul de 13 es un... Es un nombre, Emi-chan. Uf. No quiero pensar... No quiero pensar qué puede aparecer si buscas cosas con kanjis. 13 cool. Doren Pranguarro. Bueno, que busque una Karakawa en la perfect. Vale, aquí bajamos esta tierra para... No sé si... Voy a poner Rakula abajo. Not the best, but something. No es criatura, no tengo criatura. Wooded Foothills. Temple Garden. Algún tipo de domain. Un mazo de Leyland Midning. Es que al Dark Fighter le gusta bastante jugar. Emur Bridge. Aparte que creo que lleva Giganta. El Temple Garden, no. Buena Skade. Chartaku. Joder. La profundidad, ¿eh? Ahí se da la vuelta. Ah, muy bien. Este porro que no sube, ¿eh? Ah, he visto, Kade, que tus camisetas del Darrico están triunfando. Joder, darle en Modern turno 2 la vuelta a la Tamillo es bastante duro, la verdad. 3 por menos 7, tengo 2 turnos más. Siguiente turno y otro. Boseiju. Arroba la tierra por el simple hecho de que no quiero fallar un land drop. Y aquí ya me baja tierra, así que no tengo la necesidad de hacer nada. 1, 2, 3, 4, 5... Quizá era mejor hacer el Cocilex como antes este turno. Hacía el Cocilex y así entonces no podía hacer el Devourer. Es una especie de Zoo rara, ¿no? Darkfiden se dedica a inventarse mazos de extraños todo el rato, así que... A ver, en respuesta... Hidranillo... Aquí me he equivocado. Tendría que haber hecho el Cocilex como antes este turno. El oponente se va a robar muchas cartas. Nah, me he equivocado. Ya está. Muy malo y listo. Me he robado tierra. Me morí. Habría puesto 2 tokens... Sí, habría tenido 1 o 2... 3, 4, 5. Muy mal. Acabo. Tamillo turno 1 on the play. Darle la vuelta a turno 2. Demasiado duro para. Bueno, ahora. Bueno, con 25 cartas. No sin tener mana de nada. Ramble. Estoy muerto. Así. Nada, tendría que haber hecho el esto. Ah, me he equivocado. La Tamillo habría sido una mierda, pero. Me he equivocado y. He jugado al anillo en vez de jugar la carta que tenía que jugar. Entonces le retornó. Los removals no son muy buenos. Las disputas. Nares. Nada. El otro día casi hace algo a la Tamillo en una partida. Nah, ha hecho cosas. Pero bueno, también justo ha sido el mejor escenario de. Juego Tamillo turno 1 en de play y turno 2 le doy la vuelta, lo cual es bastante difícil. Bueno, he pensado en una cosa y luego pues había otra opción mejor. Cero quejas. Tampoco he dormido mucho hoy. Bueno, a veces el cansancio también. Ayer me quedé... Bueno, fue a jugar torneo todo esto y me quedé luego hasta las 2 o así en el mall jugando Legacy. Y hoy pues me he despertado, obviamente. A las 8 de la mañana. A veces pasa. No quieres jugar contra mí. Bueno, tenemos cosas, ¿no? No tengo verde. Bueno, pero tengo esto, ¿no? ¿Y qué quiero jugar? Este tiene Hexproof from each color. Voy a quitar este por ahora. Venga, me la Tamillo otra vez, ¿eh? Me tomará verde. Pero bueno, cualquier tierra realmente me vale bastante. Por el Drazi tampoco estaría mal. Otro de estos estaría bastante bien. Haría anillo. Aunque seguramente quiero hacer el Cofre si me hace Tamillo. Ragavan. El mono ladrón. Venga. Voy a fechar ya. Bueno, le voy a exiliar el Ragavan y voy a hacer Scry. Le puedo hacer una Force of Negation si quiere. Vale. Bueno, con un Sunkons in to Memory no está mal. O sea, son cosas. Al final es eso, que tienes que jugarte la Force of Negation o a que tenga un counter en su turno, pues... Cocilex Command. R3 de Manoto, gracias por el follow. Pero bueno, al menos así palma una carta. Venga. A ver si tiene otro counter. Es muy posible que tenga otro counter, ¿no? Pues sí, que tenga otro consign. Bueno, a ver si conseguimos resolver algo. O me ha sobrado. Tan sobrado que se descarta una tierra. Me quita una list dust. Puedes jugarlo, ¿eh? Te dejo pagar menos. Me van a pegar una paliza. Ramble. Sí, a ver, los mazos de rana. A ver, tierra, criatura. Cuatro tipos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a poner esta aquí para poder hacer surveil. A ver si consigo meter otro tipo en el cementerio.
hacer en Rakul y con el Rakul ganar. Van a volar, vale. El oponente quiere robar otra carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pega el Ragavan. 9. Me viera 8. El oponente hace cosas. Un Eldrazi Temple. Un Draco. Vale. Edge Maze. Oh, otro Eldrazi Temple. 3, 4, 5, 6. Bueno, a ver si. 3, 5, 7, 8. Vamos a jugar aquí el Breaker, que nos hace ganarnos una cantidad de vidas razonable. Bueno, voy a 3 a 13. Este tiene protección contra multicolor. O sea, contra. Así que bueno, va a tener que hacer Rana, Draco, Tierra Surveil y. Va a dejar arriba. Bueno, el Ventosa. Ha dejado un Atamillo en el cementerio. Tamillo ya. Vale, se come las cartas. Y este no vuela, ¿no? O tiene Reach o algo así. Aniquilar dos. No. ¿Qué es mejor? ¿Esta o la Tron que tienes en Stream Decker? A mí me gusta más esta, pero creo que ambos mazos están bien. 3, 4, 8. Vale, quiere poner aquí un clock de dos turnos. 8. Bueno, quizás tiene una Tribal Flames. Tiene Tribal Flames, pues me morí. Chatacurs, vale. Oye, vería la Shifting Land de este deck versus Rana. Puedes copiar en Rakul mediado. Un poco. O sea. No es horrible, ¿eh? Pero tampoco sería lo más increíble del mundo, ¿no? Cuatro tipos. Tres. Pero otro templo este turno, Juan. Viene en Rakul. ¿Y quiere romper la tierra esa? No, yo creo que no. Si tiene otro consign, el tercero, pues mira, mala suerte. Pero bueno, yo por ahora voy a hacer mi en Rakul. Si me pega el otro consign, pues. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué no voy a pegar? A ver, bueno, me ponete Binding al Emrakul. Contra Spell y Rana. Vale. Voy a hacer algún Cristo especial. A ver. Es Proof Life. Voy a pegar con este. Verde, rojo. Voy a hacer Kabu. Y le voy a hacer Counter en respuesta. Sí. Tengo que sacrificar los tesoros. Lo sé. Ahora descarto una carta. Le pongo un contador. Tengo que atacar con este. Atacas con Ragavan. No, voy a atacar con la rana porque si no me muero por los lados. O sea, prefiero. Ah, no, no, no. Uf. No, me muero. Mierda, me muero. Ataco con Ragavan. 4, volar. Ah, me muero igual, sí. Porque aquí hace esto. Bloqueo. Y luego me pega. Nah. Sí. Podría atacar con el Ragavan. Comerme el cementerio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No sé yo si me puedo comer todo el cementerio, ¿eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Y el Ragavan. Sí. No, está mal. Sí. Ya he hecho. Hoy esta ronda ha jugado muy mal. Sí, ataco con Ragavan. Tiene un total de 12 cartas. La rana luego no puede darle volar. Me pasa con el cabo. Me voy a 1. Bloqueo a la rana. Y me toca robo y vemos a ver qué pasa. Sí. Mierda. Claro, no he caído que mi Eldrazi de 8 manás es un 8-4. Entonces, tienes el Worldbreaker en el laberinto. Ya. Sí, puede haber hecho. Lo pensaba que podía haberle hecho alguna jugada un poco más golosa con el Emrakul. Si no tiene Binding, por ejemplo, mi jugada es la hostia, ¿eh? Juega este 8-4. Lo juego porque el mazo he tenido problemas a la hora de tener vidas. Porque no tiene ninguna forma de ganarte vidas si los anillos te aprietan. Pero bueno, jugamos contra Azur de Bridge. El oponente se ha cogido un anillo. Bueno, está mal esta mano. El cómo vamos a desarrollar. Aquí, a ver qué puedo hacer. Puedo hacer un token de segundo, entonces de tercero tendré 5. No llego a esto lo que yo querría. Aquí, al siguiente turno, voy a hacer el Ocean Scovant. No tengo nada que coger con esto, ¿no? Es mejor hacer el Cocilex e intentar matar a mi oponente. A ver. Este aquí puede tener la tierra de dos y la brecha y cosas. Bueno, a ver. ¿Tiene todo? Pues tiene todo. Ahí. 20, brecha. Bueno. Si tiene todo, tiene todo. ¿Cuál viene por mí? Ahí. Por eso este mazo es quizás un poco mejor, porque si tienes el día, pues aquí, pues. Turno 4, brecha. Aniquilar 7. Cast. El Draci Temple, Malevolent Ramble y Miko Spawn. 2, 3. Bueno, está Chan. Bueno, siempre. Si tu oponente tiene salidas buenas, pues nada, poco puedes hacer. Pero bueno, por lo menos tengo un play ahora. Un play razonable dentro de la situación de mierda en la que estoy. En play draw. Bueno, solo queda un Temple de Draci. Vale. Bueno, estoy a 5 y mi oponente a más de 5.
sea, en el peor de los casos me pone a hacer anillo, que ya está guay. Stirrings, otro with labyrinth. Stirrings, ah, bueno, voy a cogerme el talismán este. Bueno, quizás puedo hacer algo a la vuelta, ¿no? A ver, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bueno, y me parece que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La traspiel para no, no me gusta. Me parece una carta súper mega mala. El palo de terrible. Caverna de ánimas. Y me toca. Oh, un ramble. Aquí puede hacer Worldbreaker 1, 2, 3, 4. Pero creo que es mejor hacer el ramble y a ver si llego al Enracool. Pero bueno, puedo hacer anillo. A ver, ¿tengo artefacto en el cementerio? No. Vale, a ver un momento. Sorcery, son cuatro. Tendría cinco tipos en el cementerio. Bueno, esto, ¿de dónde viene el tema de los tiburones? Me gustan los tiburones y pues Swordcaster es un nombre. 4, artefacto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kai, thank you for the raid. Welcome everyone from Kai Stream. Devorer. Sí, tengo un tapete ahí. Ahí los podéis ver. Ahí arriba el tapete. Anillo. Si fuese de mono, no te digo que no. Uf. Gente de monos, ¿eh? Ahí. A Javi también le encantan los monos. O sea, ¿no sabéis lo que le gustan a Javi los monos? Uno, dos. Mi oponente roba con el anillo. Voy a hacer un Rakul de Defiler. Vale. Me da una vida. Uf, una vida. Gracias. Bueno, ya podéis ver que también mi oponente me ha hecho su combo. Y a pesar de haber hecho su combo de Zero de Bridge, no te ha ganado. Entonces es otra parte. Ahora cuando el oponente juegue su turno, veremos qué es lo que escondía. Venga, oponente. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás pensando? Un Sowing Miko Spawn. Vale, bueno, sí, es razonable dentro de las cosas que pueden ocurrir. Voy a quitar esta, ¿no? Otro win. Vale. Un devorer, o sea. Otro Wind Labyrinth. Vale. ¿Ahora me llega el mana? No creo que me llegue el mana para hacer esto, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡13! 13 parece un número, ¿no? O sea, 13 parece un número como cualquier otro. Yo creo que mi oponente va a tener un Through the Bridge en mano y estaba. Nos quería robar con las 6 vidas del bicho ese pegando de 6. Se me acerca Júpiter nuevo, que lo tengo 5 minutos y de que no es. Está el mate, no voy. Ah, bueno. Sí, yo voy a jugar los viernes. Bueno, pues me toca. Aquí no vamos a atacar porque no. Devorer. Vale. Y voy a robar en respuesta para que pierda una vida más. Devorer, Sowins, talismanes. Nah, pierdes una vida más que antes. Robas por tu turno. Nos ha robado otra brecha, ¿eh? La Kessig. Uf, la Kessig es peligrosa. Bueno, no, no mucho. Vale, lo primero que voy a hacer es atacar con el Sowin. Devuelve las cartas de los laberintos. Seguramente no voy a hacer eso, voy a hacer algo. Ah, que tiene un Kozilek. Ah, bueno, increíble, vale. Ah, no he visto el Kozilek. Bloqueo. Vale. Vale, vamos a ver. Comanda buscar la brecha. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Por eso he dicho que no me había dado cuenta que. Puedo hacer el Sowin. Le puedo romper una tierra, pero me da un poco igual. Yo creo que aquí voy a hacerle un daño. Voy a darme una vida. No. Rojo, está 9, está 8. Cocilex Command, cast. Voy a hacer target todo a él. Y voy a pagar todo el mana. Joder, pagar el mana aquí arriba. No, le voy a hacer las cartas a él porque le voy a intentar que todas las cartas de arriba. O sea, le voy a hacer que se robe las malas y entonces no tenga draws buenos. O sea, dejarle arriba 6 cartas malas. Vale. Vale, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está abajo. Este le permite mezclar, sí. Vale, entonces ya todas estas arriba. Este en físico es bastante más fácil que en el mall. Vale. Y ahora voy a sacrificar todos estos. Y ahora sí me voy a hacer el Kozilek a mí. Y yo hago el Scry y hago yo todo. Vale, bueno. The bottom, on the bottom, on the bottom, bottom, on the bottom. Y estas arriba todas. On top y on top. Bueno, esto ha sido un turno muy largo. Perdón, mucho tiempo. Pero bueno, tengo un montón de tokens y. Voy a descartar el Ulamog. Voy a descartar el Sowin. El Ulamog, el Sowin y el Ugin's Labyrinth. Vale. Oponente, te toca. Roba 5. Aunque me haga Enracul no me importa. Le pego con Enracul por arriba. Harpus and Forest, vale. Te he dejado suficientes cartas malas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cómo sobrevivir
a un Ulamog que te aniquila 7. Con tiempo y paciencia. Los Cóciles Return, el Breaker este, los Devorer, los Alice Dust. Nos metemos los Consign, los Dispute. No son muy malos, no muy, muy malos ni muy buenos, pero se los puedes pegar a algo. Y los Ojo Pechos, hay que quitar otra. Ah, los Anillos. ¿Es mejor el Anillo o los...? Los Anillos son muy malos en este pairing, aunque no lo parezca, pero al final el Aniquilar te lo comes. Es otra carta grande para poner a los estos, venga. Yo creo que la gente infravalora el poder de quitarse los anillos por si de contra algunos mazos. Por ejemplo, en el Mirror de Titanes, en el Mirror de Nadu, o en el Mirror de otros tipos de mazos. Estaba un pelín mejor. Sí, me he quitado los anillos. No, me parece que está bien, ¿eh? Vamos con mazos y apuestas. No, el otro día hubo apuestas. Un par de días. ¿Pero qué quieres? Si soy malísimo, soy malísimo. No pasa nada. Ahora ya vuelvo a hablar en invierno. Sí, yo también empiezo ya. Que ahora, pues estos días, pues a veces solo jugamos una liga, a veces jugamos un poco más, pero claro, Marina terminaba también a las 4 de trabajar y pues bueno, pues hacer cosas de pareja, pues a veces está bien. ¿Vas a probar la Living Engine Griff? La he mirado hoy, le he pensado y he dicho que no, pero puede ser que sí. He robado una fuente mana colora por algún tema. Si el oponente me hace Cocilex Command aquí, yo le voy a hacer Cocilex Command a su token. Exalt Target Creature y verifica. No falla los objetivos porque es una carta con múltiples objetivos. El Ojo Pecho. El Ojo Pecho me parece lo suficientemente bueno para quedármelo. Al final estoy robando una carta más, que es verdad que una carta más es una carta, pero le puede tener 4 manas con el Ojo Duin. Con el Laberinto Duin. Estoy de las cartas de Duin hasta las narices. Santuario de Duin, Ojo de Duin, Laberinto de Duin. Todo. Bueno, problema de color. De color. 1, 2. Desde abajo del otro sí que podría haber hecho el este, pero bueno, tampoco pasa. A ver qué tiene mi oponente. Carlos. Muchas gracias, Oliver, por el raid. Voy a pegar otro Cocilex. X igual a 2. Y me interesa ahora bastante saber lo que hace. Normalmente te suele dar igual si las pone arriba, si las pone abajo. Bueno, pues son cosas. Pero 2 on top. Vale, o sea que hay una carta que no quiere que le quite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a quitar el Wallbreaker porque... Que me haga anillo, pues eso es anillo. El Stonebrain que me lo haga también no, tampoco me importa. Me importa más bien el tema de esto. Stonebrain en Rakul, me da igual. Literalmente, no me importa. Ahora atacas Stonebrain al anillo. Qué increíble. Tiene otro... Ah, un Mico Spa. Vale, me rompo un Templo del Drazi. Tampoco pasa nada. Otro, el Drazi Temple. Es peor que el Wallbreaker. Me rampea un poco, pero... Un poco me importa. Stonebrain, sí. A ver... Hacer mi Ramble, enchufo, hago 2. Está bien, en vez de pillar el Breeding Pool, pillar una Fetch, porque así pues no estás telegrafiando tu jugada, pero bueno, la vida, yo qué sé. Él tiene 3 anillos y una carta sorpresa. Yo te voy a hacer un contra sorpresa. Para que lo haga el Rakul, me da igual, si es que la partida va de los Wallbreaker y va de... Si tenemos un templo o otra carta gorda, pues podemos hacer... Un ponente hace algo... Anillo, por favor, que elija anillo, por favor. El Rakul estoy muy lejos, ¿eh? No sé. Voy a coger el Sowin también. 1, 2, 3. Sowin tampoco es una carta mala. A ver. Oponente, ¿qué quiere nombrar? Difícil, ¿eh? Estamos buscando el stream. Bueno, pues me quita una carta a la mano y robo otra. Bueno, David, ¿qué tal? En Rakul. Vale. Perfecto. Pues nada, me quita 3 en Rakules. La mayor mierda de esto es que me ve la disputa en mano, que es una carta bastante razonable para tenerla ahí como triunfo, pero bueno, un 2, 3, 4, le faltan... Necesitaría un Laberinto de Buguín para poderme pagar. Mira, me quita 3 en Rakules. Bueno, yo te sigo enchufando de 4 y ya está. No atacas. Pues espero que bloquees, porque aquí me busca la tierra de Surveil, porque bueno... No, no es... Esa carta es que no es muy buena. O sea, el Eldrazi ese de evocar por 7 es un poco tocino feo y por otras cantidades también es un poco tocino feo, ¿no? Me refiero, no sé. El azul lo quieres bastante para cosas específicas. Anillo. Bueno, mira, que la verdad es que aquí que mi oponente me juegue el anillo es la hostia. Porque es verdad que me va a jugar luego otro anillo y cosas y tal. Pero ahora justo me da vía libre para romperle algo. O sea, al siguiente turno estaba obligado a decidir entre Wallbreaker o otra cosa. Y pues voy a elegir Wallbreaker. Ahora con 100% de seguridad, claro. Ramble, ramble, ramble... No.
Sí, para aniquilar uno. Aniquilar uno es poco pobre, ¿no? ¿El Breaker no es mejor para aniquilar el anillo? Sí, pero quizás sea mejor el Breaker que me voy a buscar con el santuario de Ugin para exiliarle el anillo. ¿Mejor el Breaker? Sí, pero tengo dos. Le rompo esto. Bueno, realmente quizás me busco un Sogwimmick y Spawn, ¿no? Es mejor ese 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me tengo que agarrar una carta gorda para hacer eso. Puedo hacer el Sogwin y le rompo una tierra seguro. O puedo hacer Wallbreaker y me tengo que robar. No, le voy a seguir atacando el maná y ya está. Vale. Edumambo, muchas gracias. 9 meses. Pues vas a la lista de gente que puede elegir un mazo para jugar. Bueno, el anillo ese ya lidiaremos con él. Además que es su tercer anillo. Dime o dime el mazo que quieres que juegue. Y ahí está. Muchas gracias. Mazo anillo, vale. No se ha robado tierra, pobrecillo. Un Rambler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tengo nada para exiliar. Bueno, aquí vas a por la tierra verde, ¿no? Porque el maná, el Drazi, importa poco. Bueno, es formas de ganar estas partidas. Dejarle al otro sin tierras. La verdad es que un Magic un poco lamentable, la verdad. Contemplo el Drazi. Y pasamos el turno. No voy a atacar porque no vale para nada. Y ahora, si hago el Ramble, tengo 1, 2, 3, 6, 7. Le pego. Ah, puedo hacer un Cocylex Command ahí. A poner bloqueadores y cosas. ¡Ah! Ganamos a brechas. El mazo malo gana el mazo bueno. Bueno, vamos a jugar aquí la ronda 4 contra Tony Birch, que en principio juega energías. Esta mano, pues tenemos dos fuentes azules, pero ninguna roja. Pero bueno, está bien igualmente. Miko Spawn, Wallbreaker, tierra. Una difícil elección. Me quedo con Miko Spawn. Y ya está. ¿Cuál es mi sabor favorito de helado? El de menta. Urza's Mine. Vale, bueno, nos hemos quedado una carta razonable, por lo menos. Ah, no sé si se termina de contar. Pues esta mañana he cogido las firmas para el Eternal Weekend de Japón. Y bueno, en Japón. Esto pasa lo mismo en los conciertos. Tú pagas por tener la opción de tener la opción de firmar. En este caso es tú pagas lo que me ha costado 10 euros por 4 firmas de un artista, ¿vale? Y entonces entras en un bombo donde luego puedes haber pagado por firmar y si no te vuelven el dinero. Pero eso pasa con los conciertos, por ejemplo. Vas a ver en Japón AC/DC. Pues entonces tú pagas la entrada y dices, la entrada vale 60 euros. Como estos. Y 1, 2, 3. Ya me tenía que haber cogido el otro. Ya tenía que haber cogido la Aridast. Pues los pagas y luego de toda la gente tienen 10.000 entradas, pero han vendido 20.000. Pues hay 20.000. Hay 10.000 personas que se van a entrada y otras 10.000 que no. Eso es clásico japonés. Vale. Bueno, no me cambia mucho. No tengo nada que pinchar. Sí, me voy a Japón el día 27. Pues sí, es. En general, querer irte a un concierto. La verdad es que es un poco, a ver, la cosa es que salen las entradas y luego pues hay una semana hasta que tal. Supongo que solo lo harán para entradas que haya una verdadera razón para no tal. Pero bueno, tengo miedo. Sí, a ver, es justo pero es raro también porque no estamos acostumbrados, pero ahí es verdad que no es lo típico de tengo que hacer la cola. Joder, es que justo a las 4 de la tarde, cuando han empezado, no estaba ahí peleándome. No, no, yo. Las entradas duran una semana y luego eso. Pero sí, es justo. Dos Karn, un anillo y un Eldrazi Temple y una Triniesfera. El anillo es duro. El Karn. ¿Qué tal el anillo? Visto así, pero claro, la reventa en España sería absurda con esas entradas, con esas mecánicas. Sí, a ver, Japón también no creo que haya mucha reventa y también supongo que hay bastante control bajo con la titularidad. Tú compras una entrada a tu nombre y luego revisan que esté a tu nombre de verdad. Entonces, por ejemplo, las firmas, yo he comprado, bueno, realmente las he comprado a nombre de Marina porque yo estaré jugando el torneo y ella se ocupará de firmar. Pero bueno, o sea, las. Vale, se ha robado una mierda. Entonces. Coge y. Qué buena es esta, ¿no? Pues el. Entonces, en el esto ponían que la persona a la que le ha tocado no podrá ir otra persona. O sea, si te ha tocado, tienes que ir tú y te pedirán el DNI. Decía, había un poco en plan de si no tienes DNI, tienes estos. Todas estas cosas te valen. Entonces, bastante. Bueno, bastante curioso. Vamos a intentar no fallar aquí nuestro land drop. Sí, en Japón habrá control seguro. Voy a poner un Sion. Voy a intentar pillar la tierra, pero bueno, si no pillo la tierra, pues sacrificar el Sion para romperle el tron. También es un plan.
Ni yo, me viene mal ahora. Yo me estoy dando ahora las cartas Japón, menudo drama. Samuel me ha pedido un montón de cartas de Japón. Vale, bueno, vamos a hacer el teóricamente correcto, que es hacerlo en la fase robar. Pero bueno. Verde, verde. Yo tengo colegas ahora también y van con mi Whitley. Sí, a ver, Samuel me ha dicho, quiero ir a Hareruya a comprar no sé qué, yo qué sé. Me ha dicho, quiere Galvanic no sé cuántos, que es el Lightning de energías, que fue el Japo, vale 1,40€. Pues ahí vendrán. Porque la verdad es que no voy a dedicarme mucho a las Magic en el viaje. Me voy a llevar el PC, el portátil para jugar, quizás un par de partidas por la noche para practicar. Pero el plan de cartas es solo, vamos un día, una tarde aquí a Jabar a dar una vuelta, iremos a una tienda que hay por ahí, y un día a Areruya para 1, 2, 3, 4, 5... Un día a Areruya para comprar lo que haya que comprar. No, para hacer negocio no. O sea, la última vez no compré cartas para hacer negocio. Compré alguna. O sea, compré muy pocas. Una de las que sí que compré fue... Había unas Nisas de estas de 3 manas cuando habían salido. Fue el Japo, que valían, yo qué sé, 25 euros. Y en Europa las normales estaban a 35 y me llevé las 3. Pero no, tampoco me dedico ahí a... Ah, que no lleva básicas. Uf, nudo Cristo le he hecho. Me voy a coger Sanctum of Ugin para, bueno, pues en el futuro hacer cosas. Pero bueno, tampoco... Si veo cosas, pero muy complicado ahí. Aunque bueno, los dos Cocilen Return de la baraja. O sea, incluso el Alice Dust lo jugaría ahora. Solo por el hecho, porque el Alice Dust rompe el Sanctum of Ugin. Ugin's Labyrinth, vale. Por 4. Puedo hacer Karn. ¿Hace Karn y qué? Le pego de 7. Acercar puente. Acercar puente tampoco. Bueno, puede acercar puente. Ah, tiene un Cocilex Return. Vale. Son Cocilex Command. Yo también. vale. Te pego. 4 cartas. Vale. Santuario de Ugin, ¿eh? La gente no lo juega. Me parece... O sea, en serio. Me parece una carta increíble para jugar en esta baraja. Pero bueno, a ver. No le voy a decir a la gente cómo juega sus cartas. 4. Los ojos pechos. Los devoles, los anillos. Un poco mejor contra la Tron, pero tampoco son increíbles. Y los... De hecho, los anillos, creo que la partida... El anillo está bien, pero no es la partida que quieres jugar. Quieres jugar la partida de la presión, la partida de los counters y la partida de las tierras. La partida, bueno, es alguna de estas. Vale, resolver. Pues no, no tres, no hago nada en el turno. 1-4, te puedo hacer counter. Bueno, antes hace mulligan a 6. Con The Draw, sabiendo el pairing, yo creo que está bastante complicado. A ver, te puedes robar una de las... De los counters de uno. Pero bueno. Devorador del destino. Justo hoy se estaba hablando de esto. Todo el mundo diciendo que hay que chapar el anillo al anillo. Yo creo que lo que hay que chapar es la tierra que da dos manás, el laberinto Ugin. O sea, no es que haya que chaparlo. Es que la carta es terrible. Un averaje. Bueno, me he robado esto. Voy a hacer así. Esto quizás hace que esto me robe un ojo pecho y lo pueda jugar. Sí, he visto la Yeska esa. Bastante duro, la verdad. Lisman este... Bueno, ahora haré el Cocilex de 2. Y a ver qué tiene por detrás. Ah, no tiene el Tron. Y... que sí que tiene el anillo. Vale, bueno, el anillo... It's a card, pero... Not the end of the world. Robas, vale. No, dices que van en el laberinto. No, digo que me parece que el tener una tierra que te da dos manas es mejor que otras cosas. A ver, ¿puedo hacer los dos? 1, 2, 6... No digo que la van en el laberinto. Digo que es una carta, pues... Esto lo he puesto abajo. A ver, si hago esto... O sea, al final las tierras de dos manas siempre son una mierda en el Magic. Aquí yo creo que le tengo que ir a por la torre porque... O sea... Si me hace otra cosa, pues no importa, pero la torre... O sea, si me hace el Tron es donde empiezo a tener el super problema. Vale. O sea, creo que el anillo es una carta que por 4 manas es bastante razonablemente fair, pero el problema es que cuando te la hacen de turno 2 o de turno 3, al final, pues lo es siempre. Pagar cosas por menos maná, pues un comentario. Ya está. Otra torre. Otra torre que vas a tener menos dentro de un rato. A ver, 1, 2, 3... Vamos a contar manas, porque me quiero quedar con el dispute. Rompo la torre otra vez. Y me voy a coger el Sanctum of Ugin. Ah, esto es el Draci Spells. Me pego de 3. Y ahora, pues eso. Mi oponente... Esto es lo que pasa con el anillo muchas veces, de... Mi oponente va a tener muchas cartas, pero va a tener poco maná. Y eso, pues... Importa hasta cierto punto. Muchas cartas y poco maná. Otra torre, venga, vale. Tú tranquilo. Yo te la romperé.
No tengo especial necesidad en no rompértela. Mira, tercera torre y roba. La verdad es que no debería bajar las torres porque puede ser que le deje sin torres en un momento dado. Otro mapa. Vale. El anillo hay que chaparlo. Es que la carta es demasiado buena. Es que, qué bueno es el anillo. Es que, claro. Gracias al anillo poder ganar. Vale, vale, en Ramble. Ah, pues la única carta que puedo coger es la Boseiju. ¡Qué mala suerte! Solo puedo coger la Boseiju. Malísima suerte. Le rompo la torre. Está yendo a 5. 1, 2, 3 del counter. La chapa. Más mana verde. Vale, pues nada. El oponente rompe eso. No, ya básicas. Eso ya lo hemos descubierto. Así que... le voy a romper la torre otra vez. Puro vicio, ¿eh? O sea, no hay ninguna razón especial. Simplemente, pues mira, ya que estamos... ¿qué te has buscado? ¿Qué te has buscado? Revival Ursa's Tower. Otra torre en mano, ¿no? Te rompo la mina. ¿Has buscado la torre? Pues ahora te rompo la mina. Y ya esta partida se ha acabado. Colorín colorado. Con la carta está de Magic. El oponente para ganar necesita hacer otro anillo. Al cual le voy a pegar un counter. Vale. Pues bueno, 3-1. Vamos a ver si llegamos aquí al 4-1. 2-0, 2-0, 2-1. Bueno. Razonable. Venga, vamos a jugar la última ronda. Vamos contra Fran Mael. Uf, anillo turno 2, ¿eh? Anillo turno 2. Es una jugada, ¿eh? O sea, si el anillo no es el problema. El problema es anillo turno 2. Otawara. Otawara preordina, vale. Oponente. Bueno, abajo, abajo no se roba tierra. Venga. Abajo, abajo fallo Mirandrop. Ah, un arriba y un abajo. Es un preorden y que esté ahí sufriendo. Voy a quitar este en Rakul. Porque se juega contra un mazo azul. Seguramente sea mejor así. Pero bueno, tampoco estoy seguro. Vale. ¿Vas a hacer fono a la chapa? Que la gente... ah, sí. Se ha quedado el consider en vez de la tierra. Joder, mira, va. Ya has perdido. Se ha quedado pensando ahí porque era... hay un consider. Es mejor hacer consider... bueno, mira, tiene otra esta. Vamos a jugar otro talismán. Voy a pegar otro counter. Voy a pegar otra fon y quedarte sin mano. Si quiere pegar otra fon, pegada está. La verdad, la verdad, la verdad... quedar con anillo, pero... pero bueno. Ahora bueno, mi oponente va a enderezar, va a hacer counter spell y va a decir... ah, counter a tu anillo, qué listo soy. Dar slick shores... la gente dice que la Dimir es súper buena, no sé qué, es que me parece tan terrible. Posibilidad de que me hagan counter, 98%. Bajar tierra... y voy a hacer anillo. Por lo menos aquí, nos, al robarnos la tierra, nos saltamos el spell pierce. 1, 2, tengo 4, 5, 6. Voy a pegar una fon. ¿Qué me quieres pegar? Voy a pegar un orco. Arch Magichar. Vale, pues counter. Vale, pues ya está. No tiene tierra. Va, perfecto. Nos vamos a un Cocilic Command, lo que va a hacer que... lo hagamos al final del turno, mi oponente me pega un counter y le matemos. Ya tenemos aquí el Cocilic Return, porque si en algún momento jugamos un... una criatura de coste 7, podemos. Cuenta, perdió sus 3 manas. Rana, rana, rana. Vale. Nada. No le voy a ni matar a la rana. O sea, literalmente, me importa 0. Aquí sigo la 4. Counter, counter, counter. ¿Qué counter me quieres pegar? ¿Qué hago? Me quedo con el Ugin's Labyrinth, ¿no? Y el ojo pecho. On the bottom. On the bottom. ¿Qué parece mejor la, en el Dracitron, en Rakul Premised o Ulamog? Yo en la Dracitron juego una y una. Realmente el otro día jugué un Ulamog de base, un Ulamog de banquillo y un Ulamog, un, o sea, y un Emrakul de base y un Emrakul de banquillo. Vale, no sé qué. Puedo hacer, a ver, 5 tipos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, pues mira. Vale, recupero esto. Bueno. Bueno, antes hemos acabado casteando el Enracul antes que el otro. Y entonces... 5, 10, 11, 12, en 2 manas. Vale. Pero bueno, no voy a... ahora podría hacer el... me voy a entrar a conceder, sí. Podría hacer el Cocile Return, pero creo que es mejor enderezar con su rana, descartar todas las cartas y luego pues ganarle... suicidar la rana. Que el hacer el Cocile y matarme los tokens, perder maná y tal. Uy, joder, perdón. Que estaba escribiendo. Pues nada. Aquí hemos hecho el Devorer, nos hemos, no tenemos ninguna, hemos removido las 4, quedamos una tierra y bueno, tenemos una tierra azul y hemos robado a Boseiju, que bueno, ahora nos deja aquí tener el removal. Vale, pues voy a jugar, no, solo quiero hacer la fase de
hacer el Stirrings. Voy a pegar un counter a esto. La verdad es que me da igual. Counter al Stirrings, ¿eh? O sea... No, eso sería que tienen otro counter, pero bueno, es que... O sea, que me haga counter al Stirrings es... No sé. ¿Qué queréis que diga? ¿Qué queréis que haga? Ahora hacemos nuestro Surveil. Tengo un poco de cuidado con los consignes. Pero bueno, mi oponente no está haciendo nada muy útil. Y... Y ahora puedo jugar la partida del Kozilek Bash Edgemaze. ¿Cómo de buenas os parecen del 1 al 10 las tierras de Surveil? O sea, si tuvieseis que poner nota a la Shockland, los Triomas y las tierras de Surveil, ¿qué nota le pondríais a cada uno? O en un ranking de cuál de las tres os parece mejor o peor. 2875, Shockland, un 9. Ah, la verdad es que todas esas cartas, especialmente la de Surveil, ganan mucha fuerza porque existen las Fetchlands. Porque yo creo... O sea... No, no es que yo crea. O sea, los templos estos de Teros que te hacían Scry 1 no se jugaban, ¿vale? O sea, pero el problema es que es tan gratis llevar una tierra de Surveil llevando Fetchlands que no te la quieres robar, pero cuando venga bien... Bowmaster. Sí, bueno. Ser un Bowmaster si quieres. Sí, bueno. Es un Bowmaster. 9 Surveil, 8 Sockland, 9 con Fetch tierra de... Sí, a ver. Las Fetch son un 10. Eso en las Fetchlands es la trampa del Magic. Pero bueno, 9 Surveil, 8 Sockland. ¿Te parece mejor la de Surveil que la Sockland? Vale, las Sockland son unas dobles malas, pero... Tierra de dos manas, 10. Sí, tierra de dos manas. 45, que no me quiere atacar. Vale. Está, joder, no ha atacado, qué mierda. El Dracis me ha robado. Aquí mi oponente va a ponerse un orco gordo, pero bueno, mira, la vida. Quiero robarme la carta. No pongo los tokens porque si pongo los tokens literalmente se mueren, entonces... Bueno, le intento matar el orco y listo. Rateo... Vale, perfecto. Un día más. Mi oponente cayendo en la trampiña. Aquí viene un ojo pecho por ti. Mi oponente tiene tres cartas. Vitor, gracias por el follow. A ver... Drone Break de... Ah, como tenía un Break de Ice, ¿eh? Es que uf, se olía desde aquí. Le voy a quitar el drone. Porque el drone le deja jugar a su ritmo, mientras que las otras cartas pues me dejan jugar a mí al mío. 1, 2, 3, 4, 5. Quiero contrarrestar el Break de Ice o la rana. La rana por ahora. Pues premio. Es verdad que va a conseguir robar una carta con la rana, pero bueno, mira. He hecho un counter. Qué listo soy. He hecho counter al Break de Ice. Es que, joder, qué inteligente. Rana. Murtide. Bueno, mejor. Está mal el Murtide ese. Un Ramble. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tipos. Se va a ir tierra al cementerio que ya tengo. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy a quedar con Enrakul. ¿Por qué no? O sea, ¿a quién no le va a gustar un Enrakul de Promise Tent? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta un mana. Tendría que haber hecho lo otro. Ya tendría que haber pinchado el Devorer para hacer el Enrakul. Pero... Oh, rana, vale. Bueno, ahora el Devorer y ya está. Hay un spot en el que pierdo. En el que justo mi oponente se ha robado un Consign. Este turno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una tierra. A ver... Acá. Un Sow y mi Cospawn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. 5. Te mato el Murtide. Estoy a 10. Hacer tu counter. Ya, no ataco, pero bueno, le mato eso. Y nada, se va a robar la carta del turno y luego otra carta. Y ahora tengo 5 tipos en el cementerio. La casualidad. Tienes 2 robos. Le tenías que arbolar, ¿no? Si no, te bloqueo. Si no le das volar, pues bueno, 2 cartas para ganarme. Estoy a 9. Cuando juego el Enrakul este me recuerda al capítulo este de Rick y Morty de la mente colmena. Ah, me falta un mana, pues sacrificaré mi spawn. Venga, una carta. Bueno, la que era un rollete de Rick, correcto. ¡Oh! Se ha robado un Consign. ¡Ah! ¡Qué dolor! Infinito dolor más uno. Uf, infinito, vale, pues era. Joder, se lo ha pensado mucho, ¿no? Para... O sea, es como si se lo ha pensado demasiado para lo que es... Bueno, mi oponente no está en la mejor partida de su vida, pero está en la partida todavía, ¿vale? Ha sacado un anime de Rick y Morty. Yo vi algún capítulo especial de Navidad y así. O sea, yo el anime no sé, yo creo que eran como capítulos sueltos, ¿no? En plan, que Rick se despertaba como en Japón en plan anime y le perseguían, ¿no? ¿O puede ser que fuese eso? Mira, tu rana tiene volar, pues no sé. A ver, Ricky Morty anime. ¿Dónde se puede ver? En Max. Vale, pues esta semana me lo meto por algún sitio. 1, 2, 3, 4. Pero tierra ahora no es
mucha ventaja. Pues nada, pues luego me lo veo. Me he girado mal, pero bueno. Ubins, gira el santuario de Ubin. Doloroso dolor. Joder, que justo se ha robado el consign ese. Sube el ti. Otro ojo pecho, venga. Me dispara el ojo pecho. No tengo el Lifgast en el mazo ya. Pero bueno, mi oponente no tenía un counter hace un momento. Isla. No sé yo si tiene que bajar la isla esa. Si me robo algo, que haga algo. Dos cartas, me voy a seis. El Dracil es ganar la vida, no estaría mal. La caverna no estaría mal. Quizá tenía que haber bajado la caverna. Ah, no, la caverna está en el cementerio, vale. Por eso no la he bajado, porque no la he visto. Venga, me pegas. No bloqueo. No blocks. Me voy a 8. Que la casualidad es que era la misma cantidad de vida que estaba hace un momento. Puede ser que tenga un chatacurs de esos. Me vas a romper todas las tierras. Cátedra 5, 6, 7, 8. Ah, es un mortide. Vale. Bueno, pues este turno voy a hacer cosas. A ver si están. Si son muy broken. Poco tiene pinta de eso. Tendré que ver. Otro anillo. Está bien. Bueno, pues haremos anillo. Aquí mi oponente me va a disparar a mí, ¿no? Correcto. Vale, desojo pecho, ¿no? 4, 5, 6. Aquí me da para buscar una tierra y para bajar otro anillo. Le voy a romper esta misma. Vale, puede romper el pantano por si se roba el mago de las islas, pero tampoco. Pues venga, otro, es otro anillo. Al siguiente turno siempre lo voy a poder hacer. Eso ahí, enderezar, robo. Por Honesty Rings, pues estoy robando ahora. Me va a hacer un daño al aire. Bueno, había 4, no te pego. Robarme algo que haga algo guay, ¿eh? No es tan fácil. Buscamos a Lidust. No tengo a Lidust en el mazo, me los he quitado. Suelen ser bastante malos en este pairing. Justo el turno que. El turno que íbamos a cerrar nuestra partida, mi oponente se ha robado un Consign to Memory al top deck y. Dura vida. 4. Va a descartar con esto, seguramente. Esa carta no se la puedo quitar, oponente. 1, 2, 3, 4. Ya no le voy a romper tierra. Busca otra tierra. Busca. Pues otro el Dracid Temple, supongo, ¿no? Vale. Otro anillo. Tengo el de las vidas también exiliado. Esta partida es bastante compleja, la verdad. Dos cartas que son como el triunfo están fuera. Debajo tierra. Pues nada, te toca. Enracul. Si me robo un Enracul este turno. Wallbreaker. A ver. Voy a jugar otro ojo pecho. A ver. ¿Qué va a hacerme? Ponente que las tierras no te las puedo descartar. Nada, bueno. Pues tengo que robar. Irme a uno. E intentar ganar con esto. No tisi, la verdad. Un montón de cartas buenas en el cementerio. Pega, pega, robo, pega, nada, me muero. Oiga, si por ejemplo conseguía un Kozilek Command y un Wallbreaker. Con el Kozilek Command seguramente le mataba. Podía hacer Wallbreaker aquí. Qué pena. La partida, justo es el Consign to Memory ese ha sido increíble. ¿Qué hago? Dejo uno de estos. Que la carta esa es tan mala. Toda la casualidad de que no teníamos el santuario de Ugin, no teníamos el esto, no nos hemos robado, tampoco nos hemos robado nada. Clásica partida de muchas desgracias todas juntas. Un templo del Drazi y la mejor carta, correcto. Premio. Ahora jugamos a Goseiju, así nuestro oponente no nos puede hacer un break the ice. La piratería, gracias por el follow. ¿Qué puedo hacer esto? No, pero si me hace rana, prefiero. En el caso de que este turno venga una rana, prefiero hacer templo. Y matar la rana. Aquí puedo hacer el Sowin. Y buscarme otro Drazi Temple. O buscarme la caverna. Y creo que sí que voy a hacer el Sowin. Al final, aunque le pegue el counter, estoy sacando cierto value. Y. No tengo para el kicker. Una situación que me viene fatal, pero la libida. Si justo me hace eso, pues. Y ahora puedes elegir pegarle counter. Hace dos. Puesta al orco. Voy a jugar esto. Esto realmente lo único que hace es ciclarlo, pero bueno, quiero usar mi maná y quiero ser eficiente. Vale, mira, otro templo del Drazi. Mira, este me viene súper bien. Porque bueno, ahora le voy a empezar a romper tierras. Y me deja. Me puede hacer el rompe tierras. Que es el plan de vida de esta gente. Pero bueno. Si me hace el rompe tierras, yo le hago ojo pecho. Si no me hace el rompe tierras, se la rompo yo. O sea, alguien va a romper tierras. La pregunta es: ¿quién quieres? ¿En qué lado quieres estar? Vale. Pues mi oponente aquí está en el lado de romper la sel. Vale, está bien. Oh, mierda, me he robado esto, pero vale. Bueno, puede hacernos un subelti que sabemos que tiene. ¿Y qué te quito? Drone in the log, Psychic Frog,
Running the log, Bowmaster, sin tu estupor. Roba carta, se lo vuelvo a bajar. La Force Negation. Voy a quitar el drone. Voy a pagar de 3. Bueno, Rana. Me pega. Va, me bloquea, vale. Sí. Y como va a sacar otro token con el orco, pero bueno, ya le estás obligando a poner el orco ahí enfrente. Puede hacer Rana más Bowmaster. Vale, lo del Invi que dijiste antes. Es mazo loco. Uf, si es un mazo loco, seguramente no me gusta, porque tendré que leerme las cartas. Ah, pero el Invi es en diciembre o noviembre, ¿eh? O sea, 3 dañitos. Vale. Se quiere quedar con todo. 1, 2. ¿Puedo decir que este es el mazo del Dracid que más te gusta? Sí. Es el que más me gusta. Sin ninguna duda. Es su orco. Un daño, otro daño. 1, 2, 3. Bueno, pues tiene que sacrificar un orco, por lo menos. A menos de que se haya robado el otro orco. Entonces, me ha hecho un daño a mí. Ahí se ha hecho un bloqueo. Bueno. Quiero robar una tierra, un Stirrings o algo. Rana, vale. A ver, por lo menos si me hace algo. A ver, la verdad es que lo mejor que me puedo robar es una tierra ahora mismo. Pero bueno, yo qué sé. A ver, tiene que tener un counterspell en mano. Pero bueno, pégate más a 8. Vale. Bueno, tiene que tener un. Counter de verdad, ¿no? No le vale el drone. Que se ha hecho un daño antes. Ah, para contra. Pues bueno. Que haya tenido que gastar el consign ahí es mejor a que haya tenido que gastar el. La Fon. Porque el consign luego me contrarrestaría el Wallbreaker. Pero bueno. Seguimos aquí en la zona de. Me toque robar una tierra. Que llevo bastantes turnos sin robarme una fuente de maná ni nada de eso. Bueno, me robo 3 en Rakul de 13, que no es idóneo. Pero la verdad es que si por ejemplo me robo la de 8, tengo 5 tipos en el cementerio. 5 tipos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No tengo 5 draws que me apañan la partida. El oponente ya está en el rojo, le quedan 5 minutos. Bueno, esta partida no debería durar más de 5 minutos. Por 2, Harbinger, bueno, vale, está bien. Bueno, el oponente está a 8. Y ahora por 1, ¿no? No, no puedes hacer nada. Va, ¿no? Esto... puedo pegar Spelenare. Ahora me roba la tierra, ¿no? Bueno, pues ahora voy yo al ataque. Porque... el oponente está empezando a tener que bloquear, ¿eh? Y si tienes que empezar a bloquear... significa que... uf, increíble. Quieres matarme el ojo pecho, tienes que bloquear con todo, ¿eh? ¿Le podrá la avaricia de robar? Le va a poder la avaricia. Increíble. Sí, sí, no tiene negro, pero bueno, yo... o sea, me refiero a que me mate el ojo pecho, le entre 3 daños, le mato la mesa entera, libero mis tierras. Pff, todo, todo increíble. O sea, para mí, este play ahora es impresionante. Ah, encima viene el Rakul, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pues 13. No, it's not horrible. It's just surgical al anillo. Bueno, vale, sí. Ya no puedo hacer en Rakul, porque he perdido artefacto. Pero bueno, mira la vida. No tiene sentido ese ataque, porque no tiene sentido ese ataque. O sea, ese ataque le pusiera el daño, le obliga a bloquear, me desbloquea el maná. Yeah, they cold, but I'm forcing them to do something. Ah, vale. Wow, ganamos. ¿El bloqueo que ha hecho? Sí, a ver, bueno, el bloqueo es... o sea, su bloqueo es el de no tengo nada, tú no tienes nada, intento enderezar mis cartas, robar y ganarte. Pero claro, o sea, mi ataque era para que ese era... uno, había dos bloqueos. Un bloqueo era chumbloquear a algo y ya está. Y el siguiente bloqueo era el intentar matar el ojo pecho. Y obviamente el del ojo pecho es el que yo quiero. Vale, abrir cofre. Muy bien, vamos a abrir un cofre. Para perder dinero. Bueno, o sea, al precio que están los cofres tampoco... tampoco estamos aquí perdiendo dinero. Fíjate que le doy a Open All. Sí. Algo bueno, por favor, que no sean 5 play points y una mierda. 5 play points y una mierda. 3 mierdas. Terrible. 5 play points, en serio. Gruul de no sé qué. Qué terrible, qué terrible. No, no, si es que no abro cofres, es que abriendo cofres y sobres soy lo peor del mundo. O sea, vivo condenado. El mazo bien. El Eldrazi este ha sido medianillo. No ha sido increíble. No sé, quiero seguirlo probando. Pero bueno, el resto de la baraja bien. Me ha gustado quitar la Boseiju para meter otra Fetchland. Porque el maná ya sabemos que es un poco tenso. Y el resto de las cartas bien, la verdad. O sea, los Double Breaker, no sé. En general, la lista esta me gusta bastante. Depende un poco, pues, llevo estas cartas. Pero bueno, la Triesfera no es una carta que me guste mucho. O sea, podría llevar Cerebros, que quizás son mejores o peores, depende del painting. Pero bueno, ha sido cartástico, muy bien. ¿No echa de menos los Karn? No, este mazo no puede jugar Karn. Es que este mazo no tiene tanto, tanto maná. O sea, para jugar Karn significa que tienes que llegar a 8 manas, no el Drazi, de forma razonable. Y en este mazo no llegas a eso porque prácticamente tu combo es esto y no rampeas infinito. O sea, al final tienes el maná a veces, pero no es la hostia. No sé, y en general el mazo este me gusta. O sea,
El fin de semana este que está jugando los tres torneos este mazo, he hecho 3-1 en el FNM del viernes. Iba 3-1 en el RCQ, pero concedí intu gané y terminé décimo. Y luego por la tarde en Ítaca hice 4-1 y perdí contra Mateo con la Lotus, que el Peri me parece bastante regulero. O sea, tampoco... Al final es un mazo de control, pero de control sin counters. Al final, de big mana, no llevas card. Por ejemplo, la Green Tron es mucho mejor que esto. Pero bueno, esto tiene otras ventajas y otras desventajas, obviamente.